Hola, ¿qué tal de nuevo? Thank you for joining us one more time to our Vidal and Treviño School of Communications and Fine Arts, first ever virtual Hispanic Festival 2020. My name is Gregorio Garza and I'm part of the great BMT family. Y para cerrar con broche de oro, today we will accompany BMT guitar faculty Mr. Rick Cortez to the Palapa and learn how to make a savory and tasty homemade salsa. Buenas tardes. Estamos aquí en un rancho de la ciudad de Laredo, Texas. Nos encontramos al señor Toño, que es el cocinero del rancho. Señor Toño, ¿nos puede decir sus experiencias? No, pues no es mucho lo que ha aprendido uno aquí, ¿verdad? Yo trabajo aquí con el señor Baltazar. Hay tipos de salsas que son para cada cosa. Igual hay salsa que es para la barbacoa, salsa para la carne asada, salsa para botanear, salsa para pues diferentes tipos de cosas. Y igual uno la prepara pues teniendo los ingredientes a la mano, ya si es algo especial, pues lo hace. Ahorita vamos a preparar las salsas, como cada ingrediente que llevan. Esta es una salsa molcajeteada, donde el señor Toño está poniendo sus chiles, pero antes ya machucó ajo. Y van sus chilitos asados en el asador. Este es una salsa de tomate asado. Esa es la salsa especial para taquitos de carne asada en una carnita asada. Aquí también nos acompaña la señora Araceli, que es la esposa del señor Toño, que también trabaja aquí en el rancho. Y es una experta también en salsas. Ahorita va a hacer una salsa de tomate fresadilla, como le decimos, con unos chiles serranos y chiles jalapeños. Van en la licuadora. Y está lista. Ahora está haciendo la señora Araceli una salsa tatemada. Es chile de árbol asado y el tomate también. Y ahorita lo ponemos en el molde para que se desbarate. Sí, ya le agregó el tomate. Ahí el tomate quemado. Y ese es especial para los taquitos de barbacoa. Barbacoa para para los desayunos, para los huevos estrellados. Sí, nada más. Se revuelve muy bien. Y este es otro tipo de salsa. Aquí para que lo pruebe. Súper rica y demasiado picosa. Ahora es una salsa de chile habanero, que es el chile más picoso de todos. Eso hay que tener mucha precaución. Esto es para un pescado, para un filete o así de botana, ¿verdad? Pero es más, esa salsa se come con tipo de pescado, filete, pescado, tilapia, así. Para concluir esta demostración de salsas, vamos a empezar con la salsa asada en el asador, en el carboncito. Lleva tomate,
chile jalapeño, chile serrano, va molcajeteada y sirve para diferentes cosas, acompañar una carnita asada, unos taquitos, unos huevitos estrellados. Es al gusto y preferencia de cada persona. Después tenemos unas, pues tenemos, señora Araceli. Esta es tomate verde, y este es chile serrano. Y este nada más está con sal y licuado. Eso para sirve para los tamalitos, para también tiene varios usos. Tenemos también aquí es la salsa de tomate hervido, tomate fresadilla con chile, acompañado de aguacate, un poco de cilantro y cebollita, que sirve para totopos o taquitos de carne asada. Esa roja está hecha con serrano y tomate solamente, quemados y licuados para botanear también con chicharrones o con totopos, y lo mismo la verde. Y luego sigue la habanera, que esta es de mis favoritas, es cebolla morada cocida en limón con chile habanero, y esta sirve para acompañarla con mariscos o en taquitos, pero con algo siempre, porque es muy picosa, no se puede botanear con ella. ¿Y la del mocajete? Esta es con chile de árbol, es ¿seco? Especial, cuando anda uno bien, es que le gusta el picante, es muy fuerte, es el chile más, es el chile seco, se cose, se hace en se dora con tomate. Y es muy picosa, pero es lo que lleva nada más. Bueno, ahora sí, a disfrutar. A disfrutar. Con permiso. Desde el fondo de nuestro corazón queremos agradecerles haber estado con nosotros en estos episodios hechos con muchísimo cariño para honrar, celebrar nuestra herencia hispana. Thank you for tuning in to our first ever Virtual Hispanic Heritage Festival 2020. We hope that you enjoyed our series. We look forward to a time when we can all enjoy the festival together once more. Have an excellent evening and see you next year. Viva la Hispanidad. Gracias.